Él es el hermano mayor de mi abuela.
Ahora, la hermana de mi sustante se llama Catalina. Y la otra que fue esposa de mi sombrero. Se me olvidó el nombre de mi tía. Pero... sí, yo también lo recuerdo. Ya aquí estamos. La Cuitambeta, Isidro. ¿Para qué te cuento? Ándale, aquí estamos. Buenas tardes, espero y me estén escuchando, se alcance a escuchar mi voz. Ya nos encontramos de nuevo en la casa de los mayordomos para transmitir unos minutos más de la elaboración de la lechura del toro. Todavía no termina, yo creo que esto sí vamos a terminar un poquito tarde, así que todavía es tiempo para que se vengan a disfrutar de la lechura del toro. Hay música en vivo por parte del dueto Santa María, también ya llegó la banda La Guadalupe, ya está presente. Y de este lado continúan elaborando lo que es la estructura del toro de petate. Vamos a acercarnos a escuchar una chilena por parte del dueto Santa María. Y no me importa.
para San Nicolás de Tolentino, por ahí eran los temas. Con la gente que está bailando, bien bailado, mi gente bonita, para la página Vivo Metepec, por acá los saluditos. Amigos de Santa María. Continuamos con más temas. Por ahí recuerden que tenemos varias peticiones, estamos para complacerlos, para que se la pasen de lo mejor. Para la gente que está diciendo saluditos a la buena, también los saluditos. A los banqueros, por acá este lado, los saludos, los saludos. Para los mayordomos, dice por aquí, para la familia. Jorge Lorenzo, muchas gracias por la invitación. Órale, pues. Salve, ¿por qué dice que los amigos del barrio de San Nicolás los invitan el día 6 de septiembre en punto de las 3 de la tarde a una exhibición de caballos en la conocida esquina de Cariños Barritos? Los amigos del barrio de San Nicolás los invitan el día 6 de septiembre en punto de las 3 de la tarde a una exhibición de caballos en la conocida esquina de Cariños. Pero hay que dar la invitación para el 6 de septiembre. Salve.
Sorry.
Hola, buenas tardes a todos. Ya nos encontramos aquí en la casa de los mayordomos. Continúan elaborando lo que es la hechura del toro de petate. A comparación de la primera transmisión que hicimos en la mañana, pues ya ahorita hay muchísima gente. Y así, conforme vaya transcurriendo el tiempo, pues se va a seguir aglomerando de personas. Todos vienen a ver cómo elaboran lo que es el torito, y hace un momento pues los mayordomos empezaron a repartir la comida. Si se darán cuenta, ya la mayoría está comiendo un rico enchirmolado, un enchirmolado de marrano, que es una comida típica de aquí de Ometepec. Bueno, hasta a mí me tocó, aquí tengo mi enchirmolado, aquí lo tenemos. En unos minutos estaré nombrando a las personas que se están conectando. Ayúdenos a compartir, por favor. Ayúdenos a compartir y a difundir nuestras costumbres y tradiciones de Ometepec. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bueno, amigos, acaban de escuchar a la banda La Guadalupe de aquí de Ometepec. Acaban de tocar una hermosa chilena. Espero lo hayan disfrutado. No sé si me están escuchando. Espero que sí. No se les olvide compartir, por favor.
Hola, hola, buenas tardes a todos. Nos encontramos en la casa de los mayordomos donde están elaborando el toro de petate. A este acto se le conoce como hechura del toro de petate. Vamos a comenzar mencionando a algunas personas que nos están viendo. No se les olvide compartir, compartir por favor en esta transmisión para que llegue a más hogares. Vamos a saludar a Alex Agama, gracias por seguirnos a través de esta página. Vamos a saludar a María González. Saludos para Irving Coronado Castellanos. Henry Ángel Cruz, saludos. Juan García, saludos. Saludos también para Beatriz Torralba. Saludos para May Abe. Dariel RG, saludos. Por favor, díganos de dónde nos están viendo, de qué ciudad, de qué población. Jorge Medel, saludos desde Ometepec. Francisco González Lorenzo, bienvenido a la transmisión. Chamuco Polanco, estamos en la casa de los mayordomos. También está la banda La Guadalupe interpretando sones y chilenas de aquí de Ometepec. Espero y lo disfruten. Diego Estrada, saludos. Francisco González dice, saludos a todos, mi estimado. Cómo deseo estar ahí con la familia. Pero más tarde nos vemos. Órale pues, aquí te esperamos. César Rojas Cortés, saludos desde Ometepec. Liliana Rodríguez, saludos. Zuli Bautista, bienvenida a la transmisión. Ángela de la Cruz. Saludos, Ángela. Saludos también para Fátima Rodríguez. Jesús Gómez, nos estás viendo por aquí también. No se les olvide de compartir. Recuerden que en YouTube se publican también esos videos para que se suscriban. Se suscriban, por favor, a nuestra página en Facebook y en YouTube. Saludos, amigo Chamuco Polanco desde Tijuana. Como dices, ahora sí viene lo chido. Es cierto, ya están poniéndole la manta al toro. Después de haber hecho la estructura, ya está la manta. Y después de la manta, se le pone otro material para que inmediatamente después
viene lo que es el petate. El petate. Rosy Sotero, saludos Rosy. María de Lourdes Campos, saludos desde Ometepec. Espero y estén disfrutando de la transmisión. No se les olvide compartir, por favor, compartan para que llegue a más hogares y disfruten de lo que son las costumbres y tradiciones de aquí de Ometepec. Iván RS, saludos. Davy Navarrete, saludos desde Ometepec, Guerrero. Nos encontramos en la casa de los mayordomos. Aquí también nos está viendo mi ahijado Rafael Torres, me imagino que es él. Gracias, gracias por estar viendo la transmisión, pero no únicamente vean, compartan, por favor. Y suscríbanse a nuestras plataformas. En YouTube nos pueden encontrar como Vivo Metepec. Tiene el mismo logo de la cuenta de Facebook, no se les olvide. Alfonso Santiago Corona, saludos. Vamos a seguir mencionando quiénes más se están conectando. Dulce López, saluditos. Por la mañana estuvimos transmitiendo también en vivo. Para que vean la transmisión, por favor, estuvimos más de 2 horas transmitiendo. Véanlo para que se den cuenta cómo inicia la elaboración de lechura del toro. Ahorita ya va en un 50% aproximadamente. Nos encontramos en la casa de la mayordoma de San Nicolás, de la fiesta de San Nicolás. Félix Montes, saludos desde Ometepec. Saludos para Eric Hernández. También saludamos a Maten Aurora Pinzón. Díganos desde dónde nos están saludando, por favor. J.A. Vladimir, saludos desde Ometepec. Yasmín, otra vez estás conectada. Qué bueno que estés disfrutando de esta transmisión. Giovanni de la Cruz, saludos. Saludos a Noel Holguín Mendoza. Noel Holguín Mendoza, Cristian Estián Cantú, saluditos desde Ometepec. También nos están viendo Vladimir Pineda, Herrera Mari, bienvenidos a la transmisión. Saludos a todos, espero lo estén disfrutando. Eufro Álvarez, saludito desde Ometepec. Nos encontramos en la casa de los mayordomos en Lechura del toro de Petate del barrio de San Nicolás. Saludos José Luis. Saludos Flaquita de Jesús Villavicencio. Bienvenido a la transmisión. Amadeo Cisneros, un saludo. Kevin Ortiz, Modesto Santiago. Bienvenido a la transmisión. Bracamontes Cruz, saludos desde Ometepec. Andros Peñalosa, saludos amigo y paisano, me imagino que eres de acá, de estos rumbos. Ani García Suriano, saludos desde Ometepec. Saludamos también a Jorge Villanueva Ramírez, bienvenido a la transmisión. Iván Lorenzo Jiménez, saludos, me imagino que eres de la familia de los mayordomos. Bienvenido a la transmisión, Santa Paulino, Rey Almazán Juan, licenciado Monta, bienvenidos a la transmisión. Mercedes Juárez, es un gusto saludarlos a través de este medio. No se les olvide compartir, por favor, compartan. Denle un clip en compartir para que más personas puedan disfrutar de lo que es la hechura del toro de Petate. Saludos para Rodolfo Ambrosio. Aurelio Domínguez, saludos también. Manuel Álvarez, díganos desde dónde nos están viendo. Agustiniano Juárez, saludos. Brisbiel Polanco Orea. Aurelio Domínguez, saludos desde Texas, USA. Marisela Polanco Díaz, saludos. Sara Camero, espero estén disfrutando de la transmisión. Por ahí ya compartimos lo que es la banda de la Guadalupe con algunas chilenitas. Ahorita están haciendo alguna pausa. Fátima Ortiz, saludos. Saludos para Samantha Lucero Cortázar. Saludos para Monse Carmona. Compartan, por favor, los Kindar de Guerrero. Bienvenido a la transmisión.
No se les olvide compartir para que estas imágenes lleguen a más personas y puedan disfrutar y darse cuenta del trabajo, el trabajo de que es hacer la estructura del Toro de Petate. Rafa Clemente, saluditos. Paola Alcaraz, saludos. Jessica Marlene Gómez, saludos desde Ometepec. Isidro de la Cruz, saludos, amigo. Bienvenido a la transmisión. Liz Beidy Hernández, bienvenida. Fanny García, saludos desde Ometepec. Roberto Néstor, saludos desde Ometepec. Saludos también para Manuel Arellanes, bienvenido a la transmisión. Pues ya están poniéndole la manta, lo que es el toro. Posteriormente viene un recubrimiento de un material especial para que, en caso de que llueva, que por lo regular sí llueve el día del recorrido del toro, pues el agua no se acumule en la superficie de lo que es el torito. Y de esta manera, pues no pese demasiado. Manuel Arellanes, saludos nuevamente. A ver quién más está por aquí conectado, que no los veo. Tita Macedo, saludos desde Ometepec. Chapado Lezama, saluditos. Maritza Dimas, bienvenida a la transmisión, Maritza. Hace algunos años su familia fue mayordoma de San Nicolás y todo salió muy, muy bonito. Felicidades a la familia Dimas. Francisco Javier Estrada Jiménez, bienvenido a la transmisión. Diana Paricio, bienvenida. Saludos también a Bárbara Sainz, también a Betsabet de la Cruz, bienvenida. José Mendoza González, bienvenida a la transmisión. A ver quién más está conectado por aquí. Marta Álvarez Hilario, Chamuco Polanco, ya se antojó el enchirmolado, si vieras cómo estaba de riquísimo el enchirmolado. Es una comida típica de aquí de la región, de la costa, riquísimo, riquísimo. Y pues eso fue lo que nos tocó de comer, gracias a Dios y a San Nicolás y a los mayordomos, que nos tocó la comida. Muchas gracias a ellos. Jorge Legaría, saludos. Andrea Lorenzo, también saludamos. A Rafa Moreno, bienvenido a la transmisión. Jorge Chacón López, bienvenido. Saludos también a Jesús Espinosa Javier. Saludamos a Edwin Hermilo Liborio. No se les olvide compartir, compartan la transmisión. Esto va para un buen rato. En unos minutos vamos a hacer otro corte y vamos a regresar un poquito más tarde. Esperemos que en la siguiente transmisión en vivo, pues ya el toro esté a un 80 o 90% terminado. Vamos a transmitirlo. Magdalena Salinas, saludos desde Ometepec. Manuel de la Cruz Nazario, saludos. Saludamos también a Magdalena Salinas. Ya me están dando ganas de ir, pues debería de darse su tiempo para disfrutar de esta hermosa fiesta. Se le considera aquí en Ometepec como la más grande, la más importante fiesta en Ometepec. Realmente no es por subestimar a lo que es la fiesta de Santiago, pero aquí en esta festividad pues se involucran muchas personas, muchas personas durante 11 días aproximadamente, día, noche y por la madrugada. Hay mucho que hacer, sí, todo por devoción a lo que es a nuestro santo San Nicolás de Tolentino, un santo muy, muy milagroso. Yo creo que por ahí muchos tienen experiencias muy bonitas que a través de él, con su intercesión ante Dios, pues logra ayudarnos en nuestras peticiones. Elías Díaz, saludos. Guadalupe Añorbe, saluditos también. Miguel Domínguez, saludamos a Miguel. ¿Quién más está conectado? Guadalupe Lorenzo, saludos Guadalupe. Fili Ramos, saludos Fili. Ignacio García, saludos. Gabriel Coronado, bienvenido a la transmisión, Gabriel. Te queda aquí muy cerca de donde vives. Vente para acá a disfrutar de la fiesta de San Nicolás. Kevin Campuzano, saludos a Kevin. También saludamos al Quirio. Jesús Añorbe, saludos Jesús. DJ School, bienvenido a la transmisión.
Vázquez Morales, saludos. Socorro Almazán, bienvenido a la transmisión. Saludos también a David de Jesús. Saludamos también a Lucio Martínez Guzmán y a Mario Arellanes también, que están conectados. A ver quién más está por aquí. Luis Ángel Flores. Luis Ángel Flores Leal. Que me mande saludos, mi apá Chocolate. Ok, vamos a buscarlo en unos minutos. Por aquí lo vimos. Siempre presente tu papá apoyando en la fiesta de San Nicolás. Sí, a don Chocolate, un señor muy respetado aquí en la ciudad y en el barrio. Saludos a Ángel Gómez. Saludamos también a Jesús David de Jesús, a Humberto Montalvo, Wendy Luna. Saludos, Wendy Luna. Saludamos también a Arcos Medel Guillermo y a Roberto Rojas. ¿Quién más está conectado? Luis Yael. Saludos a Luis. Saludamos a Carmen Camacho. Bienvenida, Carmen Camacho. Bienvenida, bienvenida. Por ahí algunos se me están pasando, pero bueno, esto va a quedar grabado, ¿no?